traduce en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Los grandes equipos de proceso ya están en construcción, incluso ya algunos en instalación. Hoy estamos instalando aquí la cuarta desaladora y les vamos a mostrar todos los equipos que ya están terminando su construcción. En la nueva refinería de Dos Bocas se lleva a cabo el montaje de equipos de proceso correspondientes a las plantas químicas de los diversos paquetes de construcción. Esta semana se montaron la tercera y cuarta desaladora en el tren de la planta de destilación combinada. Otros equipos críticos se encuentran actualmente en línea de fabricación en el extranjero, por lo que se llevó a cabo la supervisión de los mismos por parte de la CENER, Pemex y el IMP, comenzando con Florencia, Italia, donde se revisaron compresores y turbinas que se enviarán a Dos Bocas. Es 22 de julio y estamos en Italia, Florencia, en la fábrica de Bakerflux, donde nos están haciendo los rotores, los impulsores de compresores de Dos Bocas. Este es un impulsor de la planta compresadora. Venimos a supervisar para que en tiempo y forma, y si es posible antes, nos puedan entregar el equipo. Estamos trabajando, vamos a estar en Italia, en otros lugares, vamos a estar en Turquía, visitando los equipos que ya se fabrican para Dos Bocas. Este rotor es importante, que es el rotor de la turbina de vapor de Dos Bocas. Me da muchísimo gusto ver que ya está el avance. En Mantua, Italia, se supervisó de manera presencial el avance en la fabricación de los reactores químicos, equipos fundamentales en los procesos de refinación. Estamos en Mantua, Italia, en la empresa Bellelli, quien es quien nos están haciendo cuatro reactores de la planta hidrodestructuradora de diésel. Ya está la línea de producción y vamos a tenerlos en tiempo y forma para Dos Bocas. En Brescia, Italia, se fabrica uno de los reactores de la nueva refinería con un peso mayor a las 1,000 toneladas. Estamos en Brescia, Italia, en la planta de la empresa ATB, que está construyendo los reactores de la planta reformadora hidrogasóleo de la refinería de Dos Bocas, cuyo peso de los reactores es más de 1,000 toneladas de cada uno. En Bursa, Turquía, se supervisó la construcción de 12 columnas de proceso en patios industriales. Estamos en Turquía, en la planta de Sintas, es una fábrica que nos está construyendo 12 equipos para la refinería de Dos Bocas. Esta es la torre fraccionadora de la planta compresora, que tiene 11 En sitio continúa el avance en el trabajo de construcción en plantas químicas y en la zona de almacenamiento, con los trabajos de obra mecánica e instalación de domos, así como la construcción de los edificios que comprenden el área administrativa. De igual forma, continúa el cultivo de plantas en el vivero. Hoy es 6 de agosto y como cada semana presentamos el avance de esta magna obra de la refinería de Dos Bocas. Esta semana, en el área de proceso, se llevó a cabo el montaje de estructura de acero para los tambores de coque que integran la planta de coquización retardada. Se trabaja en la cimentación de torres de vacío, calentadores y hornos de coquización. En las plantas que integran los paquetes 2 y 3, se trabaja en los sistemas enterrados con la fabricación de tubería HDPE y AC para el sistema contra incendio, registros aceitosos y pluviales. En el paquete 4, continúan los trabajos civiles en las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y de aminas, así como en la planta de efluentes. En el área de almacenamiento, se reporta la primera terminación mecánica en 3 tanques verticales, con lo que ya se iniciará la fase de pruebas operativas, así como se continúa en el montaje de domos geodésicos y metálicos. En los tanques esféricos que almacenarán gas, continúan los trabajos de soldadura de hemisferios y gajos de Ecuador. En el cuarto de control, se trabaja en la fase final de obra civil en el exterior. En el área de edificios, se avanza en la colocación de cristales en la fachada del acceso peatonal, así como se avanza en la instalación de tubería y ductos para el sistema eléctrico del control HVAC. Continúa el proceso constructivo con los edificios de telecomunicaciones, contra incendio y laboratorio. Se reporta un avance de 11.612 metros de tubería de gasoducto instalada en sus diversos tramos. Y con respecto al acueducto, se han instalado en sitio 1.731 metros de tubería. Se terminó la construcción del libramiento de 7 kilómetros hacia la refinería en el municipio de Paraíso. Continúa también el cultivo de plantas de ornato en el vivero.
viernes 13 de agosto y vamos a mandar el reporte de dos bocas desde la ciudad de Pyeongtaek en Corea, donde toda la semana hemos supervisado los trabajos de la refinería. Va el reporte. Esta semana se realizaron visitas de supervisión a los talleres donde se fabrican algunos módulos de las plantas de proceso y equipos críticos en Corea del Sur. Estamos en Hunsong, Corea del Sur, donde están fabricando 30 módulos del paquete 2 y 3 a cargo de Samsung. Van muy avanzados y ya nos los entregan en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En la ciudad de Ulsan se supervisó el avance de la fabricación de equipos críticos. Estamos en la ciudad de Ulsan, en Corea, en la empresa Hyundai, quien nos está fabricando el reactor del regenerador de la planta catalítica. Es el equipo más pesado en su conjunto, cerca de 3.000 toneladas. Ya está casi listo y nos lo envían en diciembre. También se visitaron talleres ubicados en las ciudades de Seúl, Gyeonggi y Pyeongtaek, donde el equipo integrado por la CENER, IMP y Pemex verificaron el avance de los procesos de construcción y revisaron los diseños y los materiales que marca la ingeniería de detalle. Con respecto a los trabajos en sitio en Dos Bocas, avanza la construcción de subestaciones eléctricas en las plantas procesadoras en los paquetes 1, 2, 3 y 4 en su etapa de cimentación superficial y continúa el montaje de estructuras metálicas y charolas en los racks de tuberías en la planta coquizadora. En el área de edificios, se trabaja en tuberías y muros de mampostería en el acceso peatonal, así como en la fachada de los edificios administrativos. El cuarto de control continúa en su etapa final de obra civil en trabajos exteriores. En el área de almacenamiento, a la fecha se tienen instalados 6 domos geodésicos de aluminio y 13 metálicos, y continúa la fase de soldadura de hemisferios y gajos de Ecuador en los tanques esféricos. En los sistemas de integración se llevó a cabo la aplicación de soldadura en tubería de acueducto en la pera de lanzamiento número 1 y en el gasoducto. Continúa el avance en la instalación de tubería en los tramos que integran su trayecto. Continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Es viernes 20 de agosto y ya estamos muy avanzados con la obra civil de la refinería. Esta es la entrada de acceso principal para los trabajadores. Esta semana se reporta la última etapa de trabajos exteriores del acceso principal peatonal a la nueva refinería. Se realizan trabajos finales en la fachada y se coloca el piso cerámico en firme en la explanada. En el cuarto de control central, se trabaja en el interior y en las bases de lo que serán los espejos de agua que enmarcarán la zona administrativa, correspondientes al diseño arquitectónico. Los edificios de telecomunicaciones, contraincendio y el laboratorio continúan con trabajos de obra falsa, cimbrado y vaciado de concreto. En el área de proceso, se lleva a cabo el montaje de 5 equipos en la planta hidrotratadora de naftas. En el tren 1, la cama de protección de azufre y los equipos tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. En el tren 2, los tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. Asimismo, se trabaja en las 42 subestaciones eléctricas, cimentaciones superficiales de plantas de efluentes y cogeneración. En el área de almacenamiento, se trabaja en obra mecánica de 53 tanques verticales y 30 tanques esféricos. Esta semana se reporta el avance de 6 tanques con domo geodésico y se está trabajando en el armado de 4 adicionales, además de 15 con domo metálico. Continúan los trabajos en talleres nacionales y del extranjero con respecto a la fabricación de equipos para plantas de proceso y biselado y rolado para esferas de almacenamiento como resultado de la planeación y procura temprana. En los sistemas de integración, continúan los trabajos de instalación y soldadura de tubería correspondiente al acueducto y gasoducto en sus diversos tramos y peras de lanzamiento, además del bajado y tapado de tubería en sitio, así como también se terminó la ingeniería de lo que será la terminal de reparto de gasolina y las monoboyas de despacho en el mar. De igual forma, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Es viernes 27 de agosto y ya estamos en la primera esfera que ya terminó su construcción, toda la obra mecánica de 34 que estamos construyendo. Las demás van de acuerdo al programa. Va el reporte esta semana. Esta semana se avanzó en el área de almacenamiento con la terminación mecánica de la primera esfera, además de continuar con la soldadura de cierre de polos inferiores y la colocación de bridas en los polos superiores de los diversos tanques esféricos. A la fecha ya se han instalado domos geodésicos y metálicos.
En el área de proceso, se trabaja en la cimentación de equipos del área reactor regenerador y columna principal de la planta catalítica, y en las plantas de aguas amargas y de aminas se terminó la construcción de marcos de racks a cargo de la empresa Techint. Finaliza la cimentación superficial de tanques y continúan los trabajos en la subestación eléctrica y en el cuarto de control remoto. Se trabaja en el montaje de estructuras de acero para los tambores de coque y se continúa con la cimentación de los hornos de la planta coquizadora. En talleres del extranjero se reporta el avance en la fabricación de diversos equipos críticos en países como Turquía, India, Italia y Tailandia, que pronto serán enviados a sitio para su montaje. En los talleres nacionales también se conforman placas y equipos en los estados de Querétaro, Jalisco y Nuevo León. En el área de edificios, inicia la colocación de cristales en el edificio contra incendio. En el cuarto de control, se lleva a cabo la fase final de trabajos de obra civil en el exterior. En los servicios de integración, continúan los trabajos de tendido, bajado y tapado de tubería de acueducto y gasoducto en el predio de la refinería, y se avanza en la cimentación de puentes estructurales metálicos en los racks de integración. Continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México.